¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe f 1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento uno de mis automóviles de colección. Y en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca Hot Wheels. Y bueno, y en esta ocasión se trata de un Hot Wheel que tengo desde hace ya eh, más de 10 años, pero igual sigue estando como nuevo eh, por la apariencia. Y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a él. Chevrolet Corvette Stingray eh, 1963 versión Hot Wheels. Bueno, aquí pueden ver a este hermoso autito, tal cual le dije, este es un Chevrolet Corvette eh, año 1963, precisamente de la segunda generación del famoso superdeportivo de General Motors. Y bueno, eh, bueno, como pueden ver, eh, bueno, como todos sabemos, el... La segunda generación del Corvette, conocida también como Stingray, se, se fabricó entre los años 1963 y 1967. Eh, eh, como sabemos, este, este modelo contaba con dos tipos de motores: eh, con dos motores. Eh, podría ser de 5,4 litros o eh, 7,0 litros y producía potencias entre 250 eh, y 435 caballos de fuerza, respectivamente. Este modelo también compitió en carreras como, por ejemplo, Daytona eh, en Wacky's Glen, también compitió y también compitió en, en, en el circuito de Severin. Y bueno, ya ha obtenido. Victorias en estos tres. En esto. en estos tres circuitos norteamericanos. Además de obtener. Además, uno de los que. uno de los encargados de, de esas victorias. con este modelo. fue precisamente eh, con el famoso piloto eh, Roger Penske. Y bueno. Eh, eso es lo que yo sé en cuanto a la historia de este modelo. Y bueno. Aquí pueden verlo, podemos ver que el color que predomina en este auto es el color negro, con detalles, por ejemplo, en color, con una línea en color rojo y amarillo. Y bueno, podemos ver, eh, podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que dice el nombre Corvette eh, debajo de la. O sea, encima de la encima de, de las ruedas eh, traseras, podemos ver ahí el nombre 63, ya que este es un auto de carreras y que es obviamente el año de, el primer año de producción de la segunda generación del Corvette. Y bueno, podemos ver eh, Podemos ver eh, que tiene más auspiciadores que dicen Wilax, eh, Waila, eh, quiero decir, Bilou. y Bilu y... MJK, o sea no, eh, no es H HGK, eso quería decir. Y bueno, y, ah, y también podemos ver ahí también eh, el logotipo de Hot Wheels. Y bueno, podemos ver que las eh, las llantas son en cromado en cromado dorado. Eh, podemos ver que eh, en dorado también se ve eh, los cristales tanto de la ventana de la ventana al parabrisas como también las laterales y las traseras y bueno ahí podemos ver el cara la característica parte frontal de, de esta ge segunda generación conocida como Corvette Stingray y bueno podemos ver la salida de escape el parachoques en cromado plateado eh, las luces que están grabadas pero no pintadas y bueno los mismos detalles de este otro lado podemos ver que los faldones son en cromado plateado también lo mismo que la, la parte frontal, y bueno, y podemos ver además que su eh, motor eh, es, es, es muy grande y con un, eh, y con un, eh, ¿cómo decirlo esto? Y con un sobrecargador, eh, no, quiero decir eh, sobrealimentador, eh, tiene un sobrealimentador, no sobrecarga sobrecargador, nada que ver. Pero bueno, bueno, el autito, eh, las ruedas de mi autito se deslizan sin problemas, eh, con mucha facilidad se deslizan perfectamente y bueno... Eh, Recomendarlo, eh, se lo recomiendo 100% a los fanáticos del Corvette y bueno, y también a los fanáticos de Hot Wheels también se lo recomiendo 100%. Y bueno, en cuanto eh, en cuanto a cómo lo adquirí, bueno, yo lo adquirí en el Persa Bio, Bio eh, hace, hace ya más de 10 años y bueno, y me encantó desde la primera vez que lo tuve y bueno. Eh, esa fue mi recomendación y cómo lo he adquirido. Y bueno, con esto me despido. Cierro este video review. Recuerden por favor de comentar, dar su me gusta, suscribirse cuando estén viendo esto. Eh, también eh, de activar las notificaciones. Y también compartir todo mi video review. Y ahora con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.